Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar la factorización LDL. En este caso con un ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a desarrollar tal cual aparece en el algoritmo, para así visualizar exactamente qué está ocurriendo, cuál fue la deducción a la que llegamos ayer. Entonces, vamos a ver. Primero voy a traer el algoritmo por aquí. Okay, donde en este algoritmo ayer les había comentado que había que realizar un pequeño ajuste. El ajuste solamente es que este va a ir conjugado, este m de aquí va a ir conjugado, pero bueno, eso no nos va a afectar en el momento porque vamos a trabajar con en el caso real. Pero bueno, en el caso de que sea conjugado, este de aquí habría que conjugarlo, la m habría que conjugarlo aquí y solamente aquí, en esta de aquí ya no. Bien, entonces, vamos a ver. Termine la factorización LDL. Si es que existe. De la matriz A, que es esta: 4 menos 1, 0, 2, menos 1, 4, menos 1, 0, 0, menos 1, 4 y 1, 2, 0, 1, 3. Entonces vamos a ver si, en primer lugar, si esta matriz tiene una factorización LDL, que por cierto no lo escribí. Entonces la primera parte va a ser ver si tiene factorización LDL. Pues eso está sencillo porque para ver si tiene, lo único que hay que hacer es revisar el teorema que vimos ayer, el teorema 4.1, el cual nos decía que va a ser o va a existir factorización LDL si esta matriz A es hermítica y además sus submatrices principales superiores son no singulares. Entonces, es fácil ver que la matriz es hermítica, pues es una matriz simétrica de valores reales, así que los conjugados no afectan y la transpuesta va a quedar igual por ser simétrica. Entonces, esa parte es fácil de ver. Ahora, notemos que la submatriz principal de tamaño 1, la submatriz principal de tamaño 2 y la submatriz principal de tamaño 3 son matrices estrictamente diagonal dominante. La matriz original no lo es, pero las submatrices principales superiores que marco ahí sí lo son. La primera es esta, estrictamente diagonal dominante. La segunda es esta, estrictamente diagonal dominante. Y la tercera es esta,
también estrictamente diagonal dominante. ¿Para qué eso? Si el problema me pide que me, o si el teorema me dice comprobar de que son no singulares. Bueno, vimos anteriormente que si una matriz es estrictamente diagonal dominante, entonces es no singular. Entonces, por lo tanto, son no singulares y existe factorización LDL transpuesta conjugada para A. Ahora, sabiendo que existe, vamos a proceder a calcularla. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir el algoritmo, entonces. Primero, nosotros construimos la matriz L, originalmente la matriz L. Eso es la matriz de identidad de orden 4. Perdón, aquí. Un error. Así es como inicializamos la matriz L según el algoritmo. Luego, la matriz D como tal, pues no la inicializamos o no iniciamos la matriz como toda una matriz en sí, sino con este vector DG, que es la diagonal de esta matriz D. Pero dice que va a ser de tamaño 4 y de una columna porque solo son las de la diagonal. Así que la matriz D inicialmente, pues es una matriz de ceros en la diagonal principal y cero en lo demás. Y luego, después de crear esto, dice que el primer elemento lo vamos a colocar como A11. Entonces, de una vez, en el primer paso, el primer elemento de la diagonal principal de D va a ser el A11, o sea, 4. Ok, esa es la primera parte. Ahora vamos a entrar en este ciclo for, en el que primero vamos a resolver un sistema triangular superior, perdón, triangular inferior. Y eso pues lo vamos a tener que resolver a mano debido a que no vamos a emular el proceso de, o no vamos a simplemente darle y ejecutar directamente este algoritmo de nuevo, simplemente vamos a resolverlo. Y para empezar, vamos a resolver este sistema. Aquí tenemos la matriz L, o mejor dicho, la submatriz principal superior de L de tamaño K-1. Porque si se fijan, va desde la fila 1 hasta la K-1 y columna 1 hasta K-1. Entonces es la submatriz principal superior de L, de tamaño K-1. Y aquí el K lo empezamos en 2, así que es la submatriz principal superior de tamaño 1, de la matriz L. O sea que es esto. De ahí va el vector M, que para que encaje con las dimensiones solamente tiene, pues, de dimensión de 1 por 1. Porque, bueno, en sí solo sabemos que tiene que tener una columna M. M es a ver. Sí, que M va a tener solamente una columna para saber el número de filas. Sí, para saber el número de filas, permítame. Pues eso en realidad sí va a depender de esta matriz. Así que esta matriz siempre es de tamaño K-1 por K-1. Por lo tanto, esta que es un vector todo el tiempo va a ser de K-1 filas por
una columna. En este caso, cuando K es igual a 2, pues nos queda 1 por 1, por algo de 1 por 1, ¿igualado a qué? Fíjense bien, dice, de la matriz A, la original, tomo desde la fila 1 hasta la K menos 1 de la columna K. En este caso, cuando K es igual a 2, entonces significa que yo me fijo en la segunda columna y voy a tomar los elementos de las filas 1, 2 hasta la K menos 1. Pero como K es igual a 2, entonces solamente es este menos 1 de aquí. Entonces resolvemos aquí. Nos queda que M es igual a menos 1, el M1. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Dice aquí que en las filas, perdón, en la fila K de la matriz L, en las columnas desde la 1 a la K menos 1, entonces en este caso estoy en la fila 2 de L, en las columnas desde la 1 hasta la 1, o sea, solamente este 0, va a ser sustituido por M dividido entre el elemento, o mejor dicho, el vector M, que en este caso solamente hay uno, dividido entre el elemento de la diagonal de G que le corresponde. Es decir, al primer elemento de M lo vamos a dividir entre el primer elemento de G, al segundo entre el segundo, el tercero entre el tercero y así. Pero en este caso, como va desde 1 hasta K menos 1, pues es solamente el primero. Así que en esta posición debe de ir el M correspondiente, que es el menos 1, dividido entre el elemento de la diagonal de G, que en este caso es 4. Entonces ocurre una actualización en L y ahora L está así. ¿Okay? L está así. Y una vez tenemos L, nosotros procedemos a calcular el D22 con el cual vamos a actualizar D. Entonces, el D22, según la fórmula de acá arriba, va a ser igual a el A22, que en este caso es 4, menos de la matriz L, tomo la fila K. Y las columnas desde la 1 hasta la K menos 1. En otras palabras, exactamente esto que acabo de calcular. Así que en este caso, como es desde 1 hasta K menos 1, pero K es igual a 2, solamente tiene una entrada, así que es menos un cuarto, multiplicado por M, y M nos dio. Bueno, como solo hay una entrada, pues M sería menos 1 aquí. Entonces es 4 menos negativo un cuarto por menos 1. O sea, 4 menos un cuarto. Y esto es 15 sobre 4. Entonces en D vamos a tener un 4 aquí, luego un 15 cuartos aquí, luego 0, 0, y lo demás ya sabemos que son ceros. Entonces podemos decir que aquí es para K igual 2. Ahora para K igual 3. Empezamos resolviendo este sistema que dice que yo voy a tomar la submatriz principal superior ahora de tamaño 2, porque llego hasta la K menos 1. Entonces tomo la submatriz principal de tamaño 2 de L, o sea, 1, 0. Menos un cuarto y 1. El vector M, que en este caso sería de tamaño 2. ¿Igual a quién? En este caso yo me movería a la tercera columna de A y los primeros dos elementos. 0 y menos 1. ¿Okay? 0 y menos 1. En este caso es fácil resolver y ver que M1 sería igual a 0 y M2 sería igual a menos 1.
¿Ok? Entonces, una vez resuelto el sistema, nosotros tenemos este vector. Vamos a hacerlo así. Tenemos que M sería M1 y M2, o ya con los números mejor, 0 y menos 1. Entonces, la fila de L que nosotros vamos a calcular o que nosotros vamos a incluir aquí, en esta segunda línea del for, es esto de aquí, pero dividido a cada entrada entre el elemento correspondiente de la diagonal de D. Entonces iría 0 entre 4, el primer término, y el segundo sería menos 1 entre 15 cuartos. O sea que lo que vamos a incluir ahora en la fila L es 0 y menos 4 sobre 15. Entonces la matriz L nos va a quedar 1, 0, 0, 0, menos 1 cuarto, 1, 0, 0, de ahí 0, porque este primero es 0. De hecho, voy a poner en azul mejor, lo pensé mejor ahorita, voy a poner en azul lo que se está editando. Lo que entró en el paso que estamos desarrollando. Aquí entró un 0 y menos 4 sobre 15. Y ahora D3-3 sería A3-3, que en este caso vuelve a ser 4, menos. Y ahora sería esto que acabo de ingresar, 0 menos 4 sobre 15, multiplicado por el vector M. Vector M original, o sea, este. Por eso lo puse aquí por separado. Este vector M. Entonces, 0 menos 1. Entonces, esto es 4 menos y 4 sobre 15. Que esto es 56 sobre 15. Entonces, ese va a ir en la matriz D, que vamos a colocar aquí. 4, 15 sobre 4. Ahora lo que agregamos es 56 sobre 15, 0, y todo lo demás que ya era 0. Bien. Ven que solo estamos a un paso ya de terminar, cuando K es igual a 4. En este caso, pues tenemos que resolver el sistema de la submatriz principal superior de 3x3 de la matriz L. Ahora el vector M tiene tres entradas y va a ser igual a la cuarta fila de A y las primeras tres entradas. Que eran 2, 0 y 1. Entonces resolvemos este sistema, nos queda que M1 es igual a 2, que M2 sería igual a 1 medio y M3 sería igual a 1 menos. Bueno, sería más 4 sobre 15 por M2, que es 1 medio. O sea, quedaría 17 sobre 15. Entonces, aquí para tenerlo a mano, M sería 2, 1 medio y 17 sobre 15. Ahora lo que vamos a agregar en la matriz L es cada uno de estos dividido entre su correspondiente de la diagonal principal de D. Entonces sería 2 entre 4, 1 medio entre 15 cuartos,
Y el tercero sería 17 sobre 15 dividido entre 56 sobre 15. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ingresar en L, que sería al final, pues un medio. Aquí tendríamos 2 sobre 15 y aquí 17 sobre 56. Eso es lo que se agrega en la matriz L y nos va a quedar así. Y lo que vamos a agregar ahora es esto. Es un medio aquí abajo, 2 sobre 15 y 17 sobre 56 y el 1 que ya estaba. Ahora el D44 sería A44, que en este caso es 3, menos este vector que acabo de ingresar. Multiplicado por el vector m. Pues esto sería 3 menos 1 más 1 sobre 15 más 17 cuadrados sobre 15 por 56. Y pues aquí me tomé la libertad de hacer el cálculo para evitar las simplificaciones y resulta que nos da 89 sobre 56. Entonces la matriz D nos quedaría 4. ¿El segundo cuál era? 15 sobre 4. 56 sobre 15 y 89 sobre 56. Bueno, aquí. De hecho, creo que va a salir mejor poner la matriz de abajo. Entonces, 4 15 sobre 4 y 56 sobre 15. Y 89 sobre 56. Y lo demás cero. Curioso es que si se fijan, prácticamente el numerador de cada uno de los D aparece como denominador en el siguiente. 4, 15 sobre 4, luego el 15 aparece como denominador, luego el 56 del 56 sobre 15 aparece como denominador. Seguramente si tuviese más, así como lo llevamos, aunque habría que ver. Pero al menos el patrón así nos da para creer que el siguiente término sería algo con denominador 89. Habría que ver, porque también depende de la matriz. Pero al menos con esta matriz sucedió esto. Así, la matriz A, que era esta, 4 menos 1, 0, 2, menos 1, 4, menos 1, 0. 0 menos 1, 4, 1, 2, 0, 1, 3, tiene la siguiente factorización L de L. Entonces L nos quedó así. Este es L. Luego la matriz D, pues será esta. 4, 15 sobre 4, 56, para que quede bien. 56 sobre 15 y por último 89 sobre 56. Todo esto así. Y luego la transpuesta de L. Y sería 0 menos 4 sobre 15, 1, 0.
Y por último, un medio, 2 sobre 15, 17 sobre 56 y 1. Si hubiesen quedado números complejos aquí habría que conjugarlos también para que todo quede. Pero esta sería la factorización L de L de la matriz A. ¿Okay? Permítanme. Estamos bien, no sé si hay alguna pregunta o duda entonces con el algoritmo L de la factorización, L de L que estuvimos viendo hoy. Ok, entonces vamos a dar paso a la última factorización que nos interesa en este parcial, que sería la factorización de Cholesky. Entonces, para hablar de la factorización de Cholesky, en primer lugar, les adelanto que se aplica únicamente un tipo especial de matriz que se llama matriz definida positiva. Entonces, para poder estudiar esta factorización, primero vamos a aprender las principales propiedades y vamos a practicar un poquito sobre esas matrices definidas positivas para luego poder factorizarlas. Entonces, vamos a ver. Matrices definidas positivas. Para empezar, vamos a definir qué es una forma cuadrática asociada a una matriz. Dada una matriz A, o simplemente dada A, una matriz compleja de tamaño n por n, entonces la función f que va de cn a c, definida por f de x igual a x transpuesta conjugado por A por X. Dicho producto se puede escribir en términos de sumatoria de esta forma. La sumatoria desde I igual 1 hasta N. La sumatoria desde J igual 1 hasta N de A sub IJ por XI conjugado por XJ. Entonces prácticamente, al hacer este tipo de multiplicación de X transpuesto conjugado por A por X, es como hacer estos productos de XY conjugado por XJ, asignándole a cada uno un cierto peso definido por la función A, perdón, por la matriz A. Digo cierto peso como para hacer referencia, aunque en realidad no es necesariamente un peso, porque no necesariamente la suma de todos los elementos estos sea igual a 1, pero lleva más o menos el espíritu. Entonces, bueno, a la función que cumple esto se le llama forma cuadrática de A. Una de las principales aplicaciones o propiedades que podemos encontrar de este tipo de forma cuadrática es que cuando la matriz A es definida positiva, esto resulta ser un producto interior. Si han llevado algo, o si han llevado ya la clase de geometría analítica vectorial, pues ahí se suele ver eso. Pero igual. Y entonces, luego de tener esta función, vamos a definir qué es una matriz definida positiva.
Entonces nosotros decimos que una matriz A de n por n es, primero, definida positiva, si la matriz es hermítica y X transpuesta A por X, o sea, la forma cuadrática de A, es mayor que cero para todo vector en CN, exceptuando al cero. Es decir, todos los vectores cumplen esta relación excepto el vector cero. Obviamente para el vector 0 este producto va a ser igual a 0, porque es 0 por una matriz por 0 como vector, y pues va a dar 0. Pero para todos los demás va a ser positivo. Ahora, algo parecido, pero una matriz semidefinida positiva. Va a ser llamada si la matriz es hermítica y la forma cuadrática de A es mayor o igual que cero. Y en este caso es para todo vector X en CN. Digo para todo vector porque obviamente para X es igual a cero, pero aún así hay otros elementos que pueden hacer que el producto sea cero. En este caso es semidefinida positiva. Y por último, vamos a decir que una matriz es semi o solamente definida negativa. O sea, aquí estamos haciendo las dos definiciones en una, tanto definida negativa como semi definida negativa. Solo tienen que incorporar o no lo del paréntesis. Entonces, esto se va a dar si menos A es semi definida negativa, o definida negativa dependiendo del caso. Perdón, decir definida positiva. Entonces, para esclarecerlo un poco, una matriz es definida negativa si menos A es definida positiva. Vamos a decir que una matriz es semi definida negativa si menos A es semi definida positiva. Entonces, eso es lo que queremos decir con esa última definición de ahí. Ok, entonces tenemos eso. Y ahora vamos a hacer unas cuantas observaciones. Y estas observaciones son como propiedades. Y algunas sí son observaciones. Pero es para irnos empapando un poco sobre matrices definidas positivas. Entonces, primero, la matriz nula de orden n es semidefinida positiva. De hecho, también es semidefinida negativa porque es igual a menos a al su negativo, pero nos interesa más la parte de definida positiva que lo de definida negativa. Entonces aquí es semidefinida positiva. Por otro lado, la matriz identidad de orden n es definida positiva. Ahora, pregunta rápida. ¿Cómo podríamos comprobar estas cosas? La respuesta es sencilla. Haciendo estos productos de aquí. Y en el primer caso, habría que comprobar de que los productos de esta forma son mayores o iguales que cero para la matriz nula, lo cual es bastante trivial, solo es de plantearlo y automáticamente ya sale. Y en el caso para demostrar que la matriz identidad de orden n es definida positiva, es un poquito nada más, un poquito más complejo, pero igual sigue siendo sencillo. La única situación está en que cuando uno plantea esta doble sumatoria, pues
se puede simplificar debido a que un montón de términos son cero. Entonces ahí es bastante, o sea, solo es una línea de argumento más y ya se comprueba de que la matriz identidad es definida en positivo. Ok, entonces otra observación. A es definida positiva. Sí, A es semi definida positiva. Y si X transpuesta A por X fuese igual a cero, entonces la única posibilidad es que X sea cero. De hecho, aquí es un sí y solo sí. Es sí y solo sí. Entonces, lo cual tiene sentido porque una matriz que es definida positiva cumple esto. Y si es semidefinida positiva, cumple esto. Entonces, vamos a ver. Si la matriz es semidefinida positiva, entonces cumple que es mayor o igual que cero. Pero el único que cumple que sea igual a cero es x igual a cero, entonces para todos los demás, los que no son cero, este producto debe de ser mayor que cero. ¿Ok? Porque ya tenemos garantizado que esto es mayor o igual que cero, pero el único que lo hace cero es x igual a cero. Perdón. Eso es una dirección, eso es lo de derecha a izquierda. De izquierda a derecha es también bastante sencillo porque si este producto es mayor que cero, podemos asegurar que es mayor o igual que cero inmediatamente. Simplemente aplicando leyes, reglas de inferencia de la parte de lógica. Si esto es mayor estrictamente que cero, pues también es mayor o igual. Entonces, esa parte estaba más sencilla. Pero ahí están las dos demostraciones así practicaditas, pero ahí están. Ok, ahora otra observación u otra propiedad es que toda matriz definida positiva es no singular. O sea, toda matriz definida positiva automáticamente se convierte en invertible. No es que todas las matrices invertibles sean definidas positivas, pero sí las definidas positivas son invertibles. ¿Y cómo podríamos explicar eso? Si yo solamente tengo esto. Pues vamos a ver. Demostrar esto no es tan directo, no es tan obvio, pero una vez uno tiene la idea, pues sale fácil, porque una forma de demostrar que una matriz es no singular es demostrando que la única solución de esta ecuación es x igual a cero. Entonces, si nosotros tenemos esto, yo puedo multiplicar eso por x transpuesto conjugado al lado izquierdo, lo cual se convertiría en este caso en un cero vector. Por esta ocasión voy a poner la línea de vector aquí arriba solo para diferenciar. Y este ya es un cero escalar. Entonces, fíjense que yo aquí tengo que este producto, que es la forma cuadrática, está igualado a cero. ¿Y qué nos dice la observación 2? Que si es definida positiva, entonces la única posibilidad es que x sea igual a 0. Entonces, ven, si una matriz cumple esto y su única solución es que x sea igual a 0, entonces A es singular. Perdón, es no singular. Y quería decir que A era invertible. Ok, y esa es la propiedad 3. La 4 dice que
toda matriz semidefinida positiva no singular es definida positiva. O sea, esta propiedad o esta observación 4 lo que nos está diciendo es que nos está explicando cómo es la forma del conjunto de matrices semidefinidas positivas. Entonces, prácticamente nos dice que las que son no singulares se convierten, o mejor dicho, están del lado de las definidas positivas, y las que no son singulares siguen siendo semidefinidas positivas, pero no definidas positivas. Es como si tuviéramos algo así. Este es el conjunto de matrices semidefinidas. Voy a ponerle semi-D. Y en un lado, no sé si es más grande o más pequeño, así que lo voy a hacer a la mitad. En un lado están las, voy a ponerle aquí, definida positiva. Y aquí están las definidas positivas. Y aquí están las que no. Son semi, pero no definidas. Entonces, esta separación lo único que hace es que aquí están las invertibles y aquí están las no invertibles. Eso es lo que nos está dando esta observación 4. Nos está mostrando cómo es la anatomía, por decirlo así, de las matrices o del conjunto de matrices de semidefinidas positivas. Están las definidas positivas, que son las invertibles, y las que no son definidas positivas, pero sí son semidefinidas positivas, que son las no invertibles. Así que no busquemos invertibles o matrices invertibles que no sean definidas positivas. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Dentro del conjunto de semidefinidas positivas, claro. Porque perfectamente hay matrices invertibles que no están en estos conjuntos de semidefinida positiva, ni definida positiva. Y pues la demostración de esto no la vamos a hacer, al menos no todavía, porque está dentro de un lema más adelante, pero si quería comentarlo. Y por último, y esta última observación conlleva un ejercicio para ustedes, es que si A es una matriz real de n por n, entonces basta probar su positividad para X que pertenece a los reales sin el cero. O sea, para que tengan bien delimitado el ejercicio, si A es una matriz de entradas reales de n por n, A es hermítica y X transpuesta por A por X es mayor que cero para todo X que pertenece a los reales sin el cero. Si esto se cumple, entonces Z transpuesta conjugado por A por Z es mayor que cero para todo vector Z que pertenece a los complejos de tamaño n sin el cero. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que comprobar. Y mi sugerencia ahí es plantee Z tal como se expresa un número complejo. Un número complejo se expresa como parte real más parte imaginaria. En el caso de Z, que es un vector de tamaño n, plantéelo como vector, parte real del vector más i por la parte imaginaria del vector. Esa es mi sugerencia ahí para este ejercicio, con el cual pues quedaría de ejercicio comprobado.
No sé si hay alguna duda o pregunta con lo que hicimos con esta parte de matrices definidas positivas. Bien, entonces vamos a quedarnos por aquí. Vamos a continuar mañana. Mañana vamos a aprender a detectar matrices definidas positivas. Y vamos a empezar a platicar sobre la factorización de Cholet. Sí, Sí, yo esa tengo una pregunta, sería. rápido. Bien. A ver. Pero en la matriz anterior, en la de LDL, Ah, es que ok. no tenía puestas las orejeras entonces, por eso no le había comentado. El Sí. primer término que sacan, el de menos un cuarto, vamos a ver. Sí, el de menos un cuarto, Está aquí. el de M1, ¿verdad? Sí. Es M1, en este caso, entre el único elemento que tenemos de Eso D. le iba a preguntar, entre el único elemento, el primer componente va, que está ahí en Correcto. la diagonal va. Eso es todo. Ah, Sí. dele, pues, dele, gracias. Listo. No sé si alguien más, porque creo que había escuchado dos participaciones. Yo le iba a preguntar que si esa es la otra factorización es la última que vamos a ver en este parcial. Sí, en este parcial sí, porque para la otra todavía nos queda una factorización más, que es la factorización QR, pero sí, en este parcial la de Cholesky sería la última, que van a ver que prácticamente es igual que la LDL, solo que con un pequeño cambio adicional. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna más. La idea la podré ir dejando esta semana para avanzar. Sí, Disculpa. estoy intentando terminar todo lo pendiente para poder mandarles eso, porque todavía estoy pendiente con su revisión de exámenes, que esa ya tengo lista una parte, pero todavía no están todos revisados. Esperaría salir de hoy con los exámenes para ir mañana a trabajar con las guías. Listo. Bueno, entonces, no sé si habría alguna más. Ok, entonces quedamos hasta aquí. Seguimos mañana. Tengo que ir tarde. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.